Ay, venga, doña Desiree, yo tengo show en Cúcuta el jueves. Ay, Joana, yo, tío. Venga, yo quisiera entrevistarla ya y que usted sea mi invitada especial, mi invitada de honor en el Teatro Zulima. ¿Y puede llevar las fajas? Hágale, doña Desiree. Y le regala una Joanotti que está necesitando. Y usted me va a pagar tiquetes para que yo vaya a Cúcuta. Ya bien Bogotá. Sí, ya bien Bogotá. Señora Desiree, le pago los tiquetes para usted, para su esposo, para que usted vaya y haga una segunda luna de miel allá en Cúcuta, en su tierra, y sin ningún alcalde que la joda. No estar hablando cháchara, ¿no? No, yo le estoy hablando en serio, no, mire. Después de lo que usted hizo, créame que nadie se va a atrever a hablar de cháchara. De verdad, señora Desiree, si usted quiere, vaya el jueves para Cúcuta, y si quiere yo le pago todo el fin de semana, le pago tiquetes, y usted se deja entrevistar por mí en el Teatro Papá Zulima. Va para esa, mijo. Va para esa. Trato de palabra santandereana, de norte santandereana. Dicho mío, sin miedo al éxito, papi. Eso. y es más, si quiere llevar su hija también, llévela y es invitada también de honor en mi show. Ah, mi chiquitina, la tengo aquí porque de verdad que esta mañana ya vinieron a entrevistarme acá los periodistas también acá en la casa. Y yo lo único que les dije, primeramente, le dije, yo acepto entrevistas, ¿sí? Pero como de verdad, yo soy una persona que yo pues hasta el bachillerato tengo, que la cabeza, gracias a Dios, Dios me iluminó para yo poder inventarme esta tochada de las fajas, porque ante la negación de que yo cuando tuve mi hija todas las puertas se me cerraron, y yo soy una mujer que desde los 15 años he trabajado en Cúcuta. Y se le nota, deciré. Acá allí, esta vaina. Y entonces a mí se me prendió el bombillo, como dice uno, se me iluminó la frente y yo saco esta tochada. Y entonces ahora mire ese problema tan berraco. Más allá de eso, yo lo hago es porque de verdad, por mi hija, ustedes pueden ver mi contenido. Yo peleo con la EPS porque los pañales, porque los medicamentos para mi hija, por el día a día. Yo no fui a Cartagena a un merequetrefe allá con ese señor alcalde, que verdaderamente parece que ese señor no tuviera ni mujer, ni esposa, ni hijas, para que no respete de esta manera a la mujer que alza la voz. Sí, qué señora, falta de respeto hasta para la esposa de él. De verdad me avergüenzo con esa señora. Oiga, decir, Eddie, ¿volvería a Cartagena o en este momento no quiere saber nada de la ciudad? Claro que sí, porque al toro lo capan una vez, dos ni por el berraco. Eso. Decirle usted que le diría a un taxista que usted vuelva a Cartagena y le diga, son 150 mil pesos. No, la chimba, Marín, que no, yo ya la próxima, ni siquiera saco tiquete, ni me voy a pelear con ese par de toches allá. A la próxima la recomendación para tú el que va, aunque a usted apenas llega le dicen por su seguridad coja el transporte del aeropuerto, pero no, usted se va para la puerta de allá, por la puerta donde llegan los taxistas. O sea, el taxista que a mí me llevó al hotel fue uno que acababa de dejar un servicio y que me dijo, Mona, ¿para dónde va? Y yo le dije, para Boca Grande, y él fue el que me llevó. Ninguno de los taxistas asociados ahí a la empresa no me llevaron, el que me llevó fue ese señor, y estaba casualmente agarrado con una guarda de seguridad, una mujer, porque la vieja le decía que quítese, porque usted sabe que es como aquí en el aeropuerto de Bogotá, si usted llega y no es del gremio de los taxistas, pues lo quita tránsito, ¿cierto? Sí. Así es allá. Entonces el muchacho negrito llegó a dejar una carrera y él me dijo, Mona, ¿para dónde va? Y yo le dije, para Boca Grande. Y dijo, camine, la llevo. Y yo le dije, ¿cuánto me va a cobrar? Me dijo, 30 pesitos y la llevo ya, porque la vieja lo estaba quitando. Y yo llamé al toche de mi marido, que estaba ya sentado en el guambalde. Dormido ya. Y se arrechó peor porque le dije, mueva esas patas y véngase que nos van a llevar. Pero como él le arrecha que yo le hablo así porque que yo a toda hora lo regaño, que yo a toda hora le hablo feo, que yo no lo respeto, pero no es eso, es para que moviera las patas porque ahí nos quedábamos todo el día. La señora, vecino, venga, aquí entreno, háblenos pasito. ¿Su esposa le echa mucha cantaleta? No, ¿quién dijo? Lo tiene al lado, no suena. Lo tiene pero pellizcado ahí al lado. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Llevamos 20 años de casados. Precisamente estamos celebrando sus 20 años allá en Cartagena. Ah, bueno, ¿y van a seguirlo celebrando en Cúcuta, que los voy a llevar a Cúcuta o yo? Pero por supuesto, ya, claro que sí. Ya. ¿Usted la conoció en dónde? En Cúcuta, yo la conocí en Cúcuta, sí, señor. Para que recuerden, van al lugar donde se conocieron. Hágale, yo los llevo. Hágale. Me lleva al malecón porque decía que yo era una patisusi y que me había rescatado el pamplonita, porquería esa. No, pero menos mal, no, se aman. Qué crack. Venga, hagamos una cosa, vecino. Dele palabras bonitas a su esposa, ya que la tiene ahí de frente, y luego escuchamos palabras bonitas de parte de Desiree. Aprovecha ahí, vecino. Claro, vea. Mi bella esposa, yo la admiro porque es muy emprendedora. Aparte de que tiene que aguantarme a mí, hacer las cosas de la casa,
hacerlo en su fábrica, tiene que hacerse cargo de mi hija menor, que tiene su condición especial. Eso es totalmente admirable, porque como ella misma lo ha dicho, no tiene nadie a quien la ayuda acá, porque no tiene familia. A veces alguna tía mía nos colabora, pero no puede a toda hora. Y simplemente son sentimientos de admiración, respeto, y eso sí, mucho amor. Y qué bonito. Aguante y tolerancia, ¿no? Y calladito. No, es mucha. Calladito. Qué belleza. Y las palabritas de amor, dígale algo bonito, algo dulce. Te amo, mi Barbie. Le digo siempre, le he dicho así. Siempre será mi Barbie, y por otros 20 años más vamos a seguir celebrando. Qué bonito. Y decirle qué le quiere decir a su esposo de palabras de amor. Bueno, ¿qué le quiero decir? Que nada, que la noche loca que teníamos allá planeada, que nos iban tirando esa, la vamos a celebrar allá en Cúcuta, en Cúcuta, papito. Allá le voy a demostrar todo lo que lo quiero. Que se prepare. Ay, bueno. Que lleve toda la artillería pesada para allá, porque va a conocer la furia de la cucuteña. No, él sabe que yo lo amo, y él sabe que yo, más allá de que haga contenido de la faja y todo eso, él sabe que yo le he dicho aguante, papito, porque esto yo lo hago por salir adelante.